Secretario de Gobierno, licenciado Raúl Ojeda Subieta, está en él, y es sobre este tema precisamente lo sucedido ya en Oaxacaque, en Acajuca. Adelante, Raúl, buenos días. Chuy, buenos días, me da gusto saludarte, igualmente a Emanuel y a todos los que están ahí contigo en el programa. Solamente para comentarte que el gobierno del estado ha estado muy atento sobre el desarrollo que se está teniendo en la zona de Oaxacaque, específicamente en el campo Terra, derivado de una fuga que tuvo un pozo en explotación ya, que curiosamente había entrado a activarse alrededor del día viernes, y por un fallo tuvo una fuga entre lo que llaman ellos bridas en el cabezal de producción. Empezaron a tener una fuga considerable de gas, lo que alarmó de manera legítima a los ciudadanos. El gobierno del estado respondió preventivamente haciendo el protocolo de evacuación para la zona. Pemex nos garantizó que no había mayor problema, que esto desafortunadamente es un accidente dentro de la propia actividad petrolera, pero que estaba contenido. Sin embargo, el día de hoy en la madrugada fui informado de que el pozo se les había salido de control, lo que tampoco, y así me lo precisan, implica mayor riesgo para la población, solo pues lo que ya sabemos que es desafortunadamente cada vez menor, pero no deja de ser un problema recurrente que daña y lastima mucho todo nuestro entorno, es las emanaciones y las fugas y todos los daños colaterales que nos genera esta actividad. De esta manera, yo recibí instrucciones del señor gobernador para trasladarme de inmediato a la zona y constatar de manera directa los alcances de la problemática, pero dándole la garantía a los ciudadanos que Pemex ha asumido la responsabilidad de estar en condiciones de contener sin riesgo para las poblaciones aledañas. Sin embargo, nosotros no podemos estar sujetos a estas explicaciones, que si bien podrían tener un sentido técnico, no podemos dejar esto que de nueva cuenta pudieran tener un problema adicional y se les vaya a salir de las manos, por lo que hemos instrumentado ya de nueva cuenta el protocolo preventivo para estar en capacidad de respuesta y, de ser necesario, reubicar a los habitantes. Por lo pronto, pedirles respetuosamente que tengan calma, que nos garantizan que hay seguridad en la zona, que el diámetro para que pudiera afectar está acotado en caso de que hubiera una conflagración mayor. La casa más cercana a la zona habitada, nos dice Pemex, y hoy es lo que voy a constatar ahorita con Rubicel, el comisariado de la zona que está ahí con algunos liderazgos, los voy a alcanzar para checar que esto sea verídico, que no haya en un radio cercano al pozo ningún habitante que pudiera, en caso de que hubiera alguna situación de mayor envergadura, que esperamos, confiando en la palabra de Pemex, que esto no va a suceder, pues tengamos la certeza de que no habrá ningún daño humano o material que tengamos que lamentar, Chuy. Pues sí, el problema es que, pues yo creo que muchos tabasqueños, incluyéndome a mí, no le tenemos mucha confianza ni le creemos mucho a lo que Pemex dice. Y sobre estos daños que está causando al medio ambiente, ¿cuándo? ¿De qué manera? ¿De qué forma los va a resarcir? ¿Alguna vez los logra resarcir por completo? Nos deja realmente muchas veces, las más de las veces, una grande huella de contaminación y de problemas. Ciertamente le está dejando lo suyo a Tabasco, positiva, pero también negativamente. Y hay cosas que nos va a pesar muchísimo, Raúl, sobre todo aquellas que se van a quedar ahí cuando ellos, cuando los de Pemex se vayan con sus sindicatos, con sus maquinarias, con sus millones de toneladas de dólares, etcétera. Ahí se va a quedar todo eso para los tabasqueños. Y creo que ese es un problema muy grande, sobre todo cuando ellos no ven, no pasa nada, no sucede nada, no aceptan nada y nos tratan como tarados. Comparto contigo la preocupación, escuché tu reflexión justa. Nosotros hemos convivido con Pemex desde hace muchísimos años, y en el recuento histórico hay quienes seguimos pensando que nos quedan a deber, sobre todo por este planteamiento que tú señalas, que al final de cuentas
la actividad petrolera se va a acabar y nosotros nos vamos a quedar con un entorno lastimado. Hay que reconocer que ciertamente hace muchos años Pemex ha ido avanzando en cuanto a la forma de explotación del hidrocarburo, sin embargo, no dejan de tener este tipo de accidentes que pues lastiman, afortunadamente no en lo inmediato, y espero que no sea así de manera física nuestro conterráneo, pero nuestra tierra queda dañada. Por eso es que el señor gobernador ha insistido una y otra vez ante Petróleos Mexicanos que el tratamiento de la problemática de la actividad petrolera tiene que ser integral, que tenemos que ver la forma de resarcir, pero no con el recurso fácil en las zonas aledañas alguna prestación inmediata para que la gente salga del problema que se presentó en la coyuntura, sino diseñar una estrategia que permita que la gente tome una actividad que le asegure vivir de manera digna durante toda la vida. Y es precisamente esta preocupación que se ha externado a todos los foros por parte del licenciado Núñez Jiménez, y por lo pronto, en lo inmediato, Chuy, insistiría, es acudir a la zona con la representación del gobierno, que la gente sepa que el gobierno de el licenciado Núñez Jiménez está ahí, comprometida, sintiendo en carne propia lo que está aconteciendo, teniendo confianza en que las autoridades están haciendo, las autoridades que técnicamente tienen la responsabilidad, están haciendo lo que les concierne, pero nosotros tomamos las precauciones debidas para tener capacidad de respuesta y, por supuesto, acompañando a los habitantes de la región cuando sea necesario el planteamiento del resarcimiento de daños para que estos cumplan con los que hubieran generado, Jesús. Pero por lo pronto darle a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad, que nosotros estamos atentos, que no vamos a escatimar, aunque nos digan que todo está bajo control, vamos a estar ahí presente, corriendo los riesgos con ellos, para que nos tengan confianza y actuemos de la manera más prudente que sea necesaria, Jesús. Pues agradezco tu llamada, Raúl, ojalá y todo sea para bien, ojalá y las cosas se resuelvan positivamente. Un saludo. Un abrazo, Chuy, hasta luego. Hasta luego, licenciado Raúl Ojeda, subiendo secretario de Gobierno.